en Córdoba. Atrás en Villa María y hoy aquí en Córdoba capital, pero lo más importante es de qué manera él va articulando su propuesta para la provincia y para la gobernación, con un gran sentido de la responsabilidad y de humildad, escuchando a distintos sectores, buscando hacerlo juntos en la gran agenda del desarrollo y trabajar junto a la nación. Que Benazzota haya presentado su candidatura a presidente por el frente de la Democracia Cristiana? Es una decisión política que él ha tomado. Nosotros seguimos adelante coherentemente con nuestra pertenencia al peronismo como eje central del Frente para la Victoria. Eso es lo que expresamos Jorge Tayana, Eduardo Castel y yo. Fiori, planteó recién Tayana que quiere eliminar la tablita de Machinea y grabar la renta financiera. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, que son temas que sé que el gobierno nacional, porque no quiero tampoco interferir cuestiones que están en el marco del gobierno nacional, pero él ha dejado una propuesta que seguramente, como todo con la seriedad y la responsabilidad que él hace, será debidamente. Yo gobierno la provincia de Buenos Aires, así que busco en todo momento desde la provincia de Buenos Aires, como siempre. Hay uno de los problemas grandes de la inflación. ¿Qué va a hacer al respecto, señor presidente? La gradualidad va a ser la impronta que se le va a ir dando a todos los temas, las asignaturas pendientes que tenemos por delante. Esa es mi impronta. Una reflexión. Ojalá que haya paso, porque para nosotros sería muy importante. Si no hay paso, nosotros decimos que esta es una situación que determina el gobernador, ¿no? Porque nosotros decimos que es como un campeonato de fútbol. El que decide hacer el calendario, en este caso, es de la Sota y el gobierno provincial. Si no, ya pasamos, quedamos libres, quedamos en el sombrero. Lo espero es que Areti en la final, que va a ser en julio, y ahí le voy a ganar la elección. ¿Qué opina del lanzamiento de la candidatura al presidente de la Sota? Yo la verdad que lo que dijo Daniel es cierto. Nosotros seguimos coherente con el peronismo y con el Frente para la Victoria. Lamento que haya saltado el charco de la Sota y que se haya ido del peronismo. ¿Cree que va a ser candidato a presidente o va a terminar siendo candidato a gobernador? Eso hay que preguntárselo a él.